¿Cuál es el mecanismo por el cual nuestra dieta puede afectar nuestros niveles de esta hormona de crecimiento IGF-1 que promueve el cáncer? El doctor Michael Greger, uno de mis héroes, lo explica de esta forma. Imagina que eres un niño con un enorme juego de construcción. Tienes un montón de materia prima para construir estructuras bien grandes. Es básicamente lo mismo con el hígado y la hormona de crecimiento IGF-1. Cuando echas un montón de proteína en tu cuerpo, tu hígado dice, wow, ¿qué vamos a hacer con todo esto? No podemos simplemente desperdiciarla. Tenemos que hacer algo con ella. Comencemos a construir cosas, añadir otras. Así que tu hígado decide comenzar a bombear IGF-1 para decirle a todas las células de tu cuerpo, es tiempo de crecer, de ser fructífero y multiplicarse. Vuélvete loco, mira cuánto exceso de proteína tenemos para trabajar. El problema, por supuesto, es que alguna de las nuevas adiciones pueden ser tumores. Cuando uno es adulto, el crecimiento celular es algo que queremos disminuir, no acelerar. Por lo tanto, uno podría imaginar que el objetivo sería mantener una ingesta total de proteínas adecuada, pero no excesiva. En este estudio de personas que comen animales y sus derivados, vegetarianos y aquellos siguiendo una dieta 100% basada en plantas, los investigadores decidieron dividir esto en aquellos que consumían proteína animal versus proteína vegetal. Los niveles más altos de IGF-1 se asociaron con la ingesta de proteínas animales. De hecho, la proteína vegetal parecía disminuir los niveles de IGF-1. No es de extrañar que no hubo ningún efecto neto de la ingesta total de proteínas. La proteína animal parece enviar una señal muy diferente a nuestro hígado que la mayoría de las proteínas vegetales. Así que incluso aquellos que siguen una dieta 100% basada en plantas, pero que comían la misma cantidad de proteína que los que comían animales y sus derivados, tenían niveles más bajos de la hormona promotora del cáncer, IGF-1. Mañana ampliaremos un poco más este tema. Espero que hayas disfrutado otro video de plantaderevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión. Es ciencia.